Hola, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta aventura. Y pues, ¿qué creen? Esta vez estamos aquí en la hermosísima costa de Oregon. Miren quién me está acompañando. Hola. Mi bella hermana aquí. Pero bueno, ya no les cuento, no les digo. Vamos a ver qué vemos. ¡Vamos! Pues como ven familia, nos estamos acercando ya un poco más a lo que es esta piedra, que es famosa. Pues esta piedra la tienen como icono en todas las postales más populares de aquí de esta playa. No es para más ni menos, porque miren qué bello está. Ahorita la marea está pues baja. Parece ser que ahorita se puede caminar ahí. Pues miro que hay algunas personas y pues nosotros vamos a ver qué descubrimos ahí. Pues miren familia, aquí estamos ya acercándonos un poco más a la piedra. Ahorita que está baja la marea, pues se puede observar aquí algunos crustáceos. Miren, no sé si pueden ver, aquí está una conchita, pero está muy pegada. Está espectacular todo esto, miren la roca, qué bello. Pero miren, déjenles muestro un poquito, les doy un panorama de lo que es aquí alrededor, esta belleza de casas que hay aquí. Miren, qué hermoso. Bueno familia, pues me voy a atrever a meterme aquí, a ver qué encontramos. Aunque está un poquito resbaloso, pero quiero llegar aquí donde está esta alberca, si se puede decir así, para ver qué, si encontramos algún animalito, algún pulpo. Imagínense. Y aunque hay solecito, pues se siente un poco fresco, ¿eh? Hay algunos anuncios ahí. Me imagino que no se puede llegar hasta ese lugar, pues tiene restricciones. Es cierto que puedes quedarte atrapado ahí, porque la marea cuando sube pues llega todo esto. Miren, encontré una conchita aquí de este lado. La dejamos donde pertenece. Cierto que no puede uno retirar cosas de aquí o llevarse, porque pertenecen aquí. Tiene que caminar con cuidado aquí, pues puede haber algunos animalitos y puedes no pisarlos, tener mucho cuidado. Como pueden ver aquí, qué belleza, miren, personas aquí tomando sus fotografías. Pareciera que la marea está subiendo un poco, pues cada vez empieza como a recorrer un poco el agua de este lado. Pues estamos aquí divirtiéndonos y apreciando esta belleza. Llega aquí hasta el agua. Ahí se ven algunas gaviotitas que están ahí discutiendo. Llega el agua, me llega. No quiero mojar los zapatos, que es incómodo caminar con zapatos mojados. Toda la gente le corre el agua. Ouch. Me pisé uno. Bueno familia, pues ya vamos aquí saliendo de esto, de lo que es esta belleza de Cannon Beach. Vamos acá ahora al pueblito a encontrar algo que comer y pues a ver qué más encontramos de este lado, de este punto. Mira aquí qué belleza. Nos despedimos con esta hermosura, belleza inigualable de esto que es Cannon Beach. Bueno, pues esto aquí es casas de aquí a los lados. Bellísimo todo esto. Vienen de acá, les voy a mostrar un poquito este panorama. Qué bello y hermoso se mira aquí. Pues miren familia, ya nos acabamos de estacionar y que estamos aquí en el pueblito, pero miren qué belleza de flores. Hermosísimo esto que se ve aquí. Pues ahorita vamos a explorar aquí en el pueblito a ver qué encontramos. Vamos a buscar un poco de comida y pues ahora sí que buscar a ver qué hay en este pintoresco pueblo. Miren qué bello esto aquí. Pusieron para que la gente pueda tomar agua aquí. Y hay muchas pimitas. Pues como ven familia, aquí a los lados, esta es una de las calles principales aquí en lo que es Cannon Beach. Pues hay restaurantes. Miren, aquí está, ¿qué es esto del post office? Pintoresco y hermoso este lugar. Miren, qué bello acá. Una galería. De este lado un restaurante. Miren, qué bello. Vamos a cruzar de este lado a ver qué encontramos. Pues no es muy grande esta calle. Es cierto que el pueblo pues es pequeño. El turismo más que nada es casi como local. Miren qué bello este hermoso lugar de tienditas aquí. Cómo está todo esto, muy bonito. tiendas de recuerdos para la gente que quiera comprar y llevar sus recuerdos. Pues estamos viendo aquí como decidirse, tomamos un poco de café, aunque ya es tarde, pero necesitamos un poco de energía después de haber caminado aquí en la playa. Pues miren este hermoso y pintoresco pueblo. Estamos buscando una cafetería, a ver dónde encontramos. Pues no hay mucha gente, como pueden ver está un poquito tranquilo, tal vez porque es el día entre semana, pues el día de hoy es miércoles, entonces puede ser que eso esté un poquito más de tranquilidad. Bueno familia, hemos llegado al final de este hermoso recorrido. Mil gracias por haberme acompañado, pues yo me divertí muchísimo y pues definitivamente que regreso aquí para hacer otro video y enseñarles otros puntos de interés aquí para que conozcan conmigo un poco más. Y pues ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse por favor. Pero bueno, nos vemos a la vista, babies.